highlights of the news this Thursday. Traffic accidents. Run. Beaver County man being held for murder. And more labor. Primero que nada, esto es una nueva manera de que va a hacer videos, que me parece que va a quedar, que va a ser súper chévere. Dos minutos jueves, eso vuelve a ser videos que voy a intentar grabar miércoles, martes o lunes, y definitivamente creo que van a ser, porque, a ver, lo voy a explicar. Ayer estaba editando un video y tal, que grabé en lo que pasó de la semana pasada, y definitivamente, no me gustaba, pues me parecía como que muy aburrido, yo hablando ahí, como 5 minutos yo hablando ahí, tenía sus partes divertidas y todo, y era bueno, o sea, al final no era malo, pero no me agradaba, pues no me convencía, no me terminaba de convencer, y definitivamente yo quiero hacer estos videos nada más para divertirlos y para divertirme yo también, pues voy a hacer estos videos de 2 minutos, que van a ser fijos y jueves, todos los jueves, videos de 2 minutos, donde hablo de algo por 2 minutos. Obviamente esto no va a ser de 2 minutos, pero, o sea, voy a hablar de algo, de un tópico en específico de ese día, durante 2 minutos, ¿no? Y bueno, y eso me parece que va a ser mucho más divertido. Voy a poder escoger un tópico así interesante de algo que me haya pasado, un tópico así interesante, y por el que voy a hablar durante 2 minutos, y va a ser mucho más interesante y más divertido ver eso que ver un video de 10, 9 minutos de yo caminando por la calle o algo así, pues, o algo que no sería tan entretenido, pues. Y bueno, y aparte de estos videos de 2 minutos, voy a intentar hacer la mayor cantidad de vlogs que pueda de cosas interesantes que me hayan pasado en la semana. Esas cosas que sean interesantes, juntarlas todas en un vlog por semana, o inclusive en 2 vlogs por semana. Y eso sí, van a ser un poco más regados durante la semana, no van a tener así un día fijo, pero fijo, dan los 2 minutos, los vamos a llamarlo Donnerstag, Zwei Minuten Donnerstag. El video de hoy de 2 minutos va a ser de 5 experiencias y consejos que les tengo para el intercambio, un intercambio en Alemania, ¿no? Y a mí me parece que esto va a ser muy divertido, entonces vamos allá. La gente no tiene horarios de comida. Aquí no es como en Venezuela, que la gente tenía desayuno, almuerzo y cena, y que el desayuno era algo ligero, una arepa o algo, y después el almuerzo era algo fuerte, una carne o algo, y en la cena era algo otra vez ligero. Aquí la gente, dependiendo del día, come cosas distintas. Por ejemplo, aquí mi familia, bueno, eso creo que es nada más que nada porque los horarios de los chamos del colegio son todos distintos, porque aquí cada quien escoge sus temas y sus cosas. Entonces, unos días llegan unos tarde a las 4, otros días llego a las 2, otros días llego a las 3. Entonces la mamá nunca hace algo así como que algo todos juntos, donde nos sentemos todos juntos a comer y a comer ahí, pues, todos juntos. Hay días que hace cosas que, si, por ejemplo, una vez estaba muerto de hambre, llegué a la casa y me hizo como unos dumplings con mermelada dentro, y eso era el almuerzo, y después en la cena comimos algo fuerte. Pero depende de muchas cosas que yo no entiendo, y hay veces que estoy muerto de hambre y llego y lo que hay es eso, y entonces después estoy casi muriéndome de hambre durante todo el día hasta llegar a la cena, y en la cena sí como algo mejor. Pero bueno, sí, eso es uno de los consejos. Si desayunas todos los días pan, entonces si sientes que no sé, tienes deporte o tienes un día largo, desayuna bien, desayuna unos cuantos panes y así lo verás durar durante todo el día. El segundo tip que les tengo es la puntualidad. La puntualidad, porque es tan importante. Una vez, por ejemplo, en otra familia me pasó que yo tenía que usar el baño desde las 6:30, o sea, hasta las 6:30. Y literalmente salía a las 6:32 del baño, y el hermano mayor de la otra familia, el hermano mayor, me estaba esperando así, molesto, fuera del baño, así mirándome como que, y agarró y entró al baño así todo molesto y cerró la puerta y la tiró. Así como que, wow, o sea, 2 minutos, ¿ok? Dos minutos que estuve en el baño, que me está que sí peinando, y pasó eso. O sea, y se molestó tanto porque iba a llegar tarde al trabajo y tal. Pero eso es un buen consejo y una experiencia que de verdad que me lo dijeron muchas veces, y de verdad que no es mentira. O sea, dos minutos. La tercera, nunca hables en clases si no te dan permiso. O sea, muchas veces, por ejemplo, yo en Venezuela me pasaba mucho que el profesor hacía una pregunta y nadie respondía, y yo decía la respuesta que me venía a la mente, la decía sin levantar la mano, sin nada, simplemente la decía. Aquí no, aquí si tú dices respuestas así, sin levantar la mano y sin que te hayan dado la palabra, el profesor no te para. O sea, sigue hablando, sigue dando su clase, le pregunta a otras personas, pero lo que tú dijiste no, es como si lo hubiese dicho.
Es como si no lo hubiese hecho. Entonces aquí es, de verdad, parece un régimen de como todo el mundo levanta la mano, espera que le den la palabra, porque aquí el profesor toma mucho en cuenta las participaciones en clase. Ajá. Otra cosa muy importante en el colegio, siempre hablar a los profesores y a la gente mayor que tú, hablarles con el sí. Porque aquí en alemán hay dos tipos distintos de tú. Está el tú que es de tú de usted y está el tú que es el tú de tú. Entonces aquí lo usan, aquí es totalmente distinto. O sea, tú, cuando tú hablas de usted y cuando tú hablas de tú son totalmente distintas las oraciones, entre otras cosas. El punto es que siempre tienes que hablar a los profesores con el sí, con el usted. Siempre, siempre. Así aquí, así sea pana con el profesor, tienes que hablarle con el usted. ¿Por qué? Porque si no ellos te corrigen, te dije no. Tú no, usted, tienes, ahí te corrigen, tú no, usted. Entonces tienes que, o sea, y es un poco incómodo, pues entonces eso es súper importante y siempre decir, hablar con el usted a los profesores. Y la última, el consejo que le tengo, el número 5 es aprende de fútbol. Porque aquí literal todo el mundo juega fútbol, todo el mundo le gusta el fútbol. Y bueno, allá en Bremen, por ejemplo, estaba yo. Y la gente como que habla de los lugares, cuál es mejor, cuál es peor, dependiendo del equipo de fútbol. O sea, si el equipo de fútbol está de último en la lista, es como que, ah, eso no sirve para nada. Por ejemplo, el equipo de Colonia, que está aquí, que es el de Colonia, está de último. Ahorita creo que está de último, si no me recuerdo. Entonces, y yo fui a un partido de Leverkusen, ¿no? Entonces siempre ven mi teléfono, siempre que ven eso me dicen, ah, tú le vas a Leverkusen, y se molestan conmigo. Igual esto me pasaba en Bremen. Y me decía, yo les preguntaba a quién ustedes, y todos me decían, a Bremen, entonces, y aquí, a Bremen, pues, y aquí me decían, no, yo lo voy a Colonia y tal. Aunque estén de últimos en la liga, o sea, aprendan de fútbol y siempre me preguntan, no, ¿qué tal? ¿Qué jugadores de Venezuela conoces? Que ahí yo les digo, no, Juan Arango, que jugó, creo que jugó aquí en Alemania y tal. Y me dice, ah, sí, yo sé quién es Juan Arango. Y bueno, todo el mundo sabe de fútbol y todo el mundo le encanta aquí el fútbol, o sea, eso es súper importante. Espíritu navideño, ¿verdad, Rodrigo? El buen espíritu. Está padrísimo.